Ya tengo mucho tiempo de no hacerles este tipo de video. Y el día de hoy aquí vengo. Ojalá la luz esté bien. Porque yo, ustedes saben, yo no tengo mucha luz en mi cuarto. Entonces, ojalá que esta funcione. Pero vamos a empezar este video. Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anaís, para todas ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios, así como vamos. Y todas ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, el video que les voy a estar compartiendo el día de hoy es un video donde yo me voy a desahogar y les voy a contar como un secreto que estoy ya lista de contarlo, de sacarlo de mí. Ya lo he procesado, como que ya mi corazón está listo de hablar de esto. Esto es algo que he estado guardando por 2 años, familia Spanglish, y siento que es mi deber contárselos a ustedes. Yo sé que yo no tengo que contárselos a ustedes, yo sé que esto es bien personal, pero yo, sabiendo todo el apoyo que recibo de cada una de ustedes, todos los mensajes que me mandan diciéndome que yo soy como algo que les da fuerza para seguir adelante, yo siento en mí que es algo que yo les tengo que contar, porque yo también lo pasé y salí de él. Entonces, antes que empecemos de eso, familia Spanglish, les quiero enseñar este videito que encontré en TikTok de una muchacha que pasó por algo así. Pasó por algo y ella puso este mensaje. Yo lo compartí en Instagram, pero se los quiero compartir a ustedes porque esto me tocó mucho y dije yo, es tiempo de hablar de esto, de sacar esto de mí y ya no tenerlo como un secreto. Entonces aquí va el videito, familia Spanglish. Y si hay que empezar de nuevo y de cero, lo hacemos y listo. Lo que no se vale es quedarnos en la silla de víctima por mucho tiempo, cuando hay un futuro maravilloso esperando por nosotras. ¿Para qué lamentarte tanto y quedarte ahí en ese círculo que constantemente te hace sentir triste? Está bien que te sientas triste un tiempo, que llores, que te preguntes y patalees. Está más que justificado. Lo que no está permitido es que te mantengas ahí, que te quedes ahí y quieras continuar sintiéndote triste y miserable por el resto de tu vida. Recuerda que hay un futuro maravilloso esperando por ti. Lo que te pasó no determina quién eres hoy, ni mucho menos puede controlar quién vas a ser en el futuro. Así que pon un hasta aquí, sacúdete y comienza de nuevo. Tú puedes. Ok, ya que ustedes vieron ese video, esto es muy difícil para mí hablar, pero y por eso quise sentarme aquí a hacer este video y contarles a ustedes el día que yo me di cuenta que la barba me estaba engañando con otra persona. Sí, familia Spanglish, yo me di cuenta que la barba llevaba tiempo en otra relación con otra persona y les voy a estar contando en cómo yo me di cuenta, porque es crazy cómo funcionan las cosas y cómo yo me di cuenta, familia Spanglish, de esto. Esto es algo que mucha gente no sabe y hay varias personitas que saben y como que lo hicieron ver como que estaba bien lo que él hizo. Como que lo que él hizo en engañarme con otra persona estaba bien y que yo como que lo tenía que aceptar. Y como que lo hicieron ver como que it's okay lo que él hizo, hay que echarle la culpa a ella y todo eso. Pero yo les voy a estar compartiendo en cómo yo me di cuenta de lo que él me estaba haciendo a mí. Les digo que yo y la barba llevamos 15 años juntos y yo en esos 15 años fui fiel a él. You know, teníamos nuestros ups and downs. Yo pasé muchas dificultades con él, con sus problemas,
con todo eso, pero yo siempre estuve allí para ayudarlo, para cuidarlo. Mucha gente lo vio mal, mucha gente miraba eso como que yo lo mangoneaba, como decimos nosotros, o no lo dejaba hacer lo que él quería, pero yo lo hacía para cuidarlo, para tenerlo lo más apartado de ese mundo del alcohol, de las drogas que yo podía hacer. Porque si, ustedes saben que en mi vida no tenía nada que ver con ese mundo del alcohol y de las drogas y de todo eso. Yo era totalmente 365 degrees diferente del tipo de vida que yo llevaba que al tipo de vida que él estaba acostumbrado. Entonces yo hacía lo que yo podía en mi ser, que lo hacía todos los días. Mi vida fue dedicada a él y a mis hijos y a cuidarlos a él y hacer lo mejor que yo podía para cuidar a él. Entonces, familia Spanglish, ya dejando eso a un lado, el día que la barba se accidentó y yo ya estaba allí en el cuarto donde estaba en máquinas y todo eso, yo agarré mi celular, familia Spanglish, y a ese tiempo yo tenía Facebook. Por esto es una razón que yo casi no tengo Facebook, no me gusta Facebook. Agarré mi teléfono y me estaban entrando bien muchos mensajes en Facebook porque ya la gente se estaba dando cuenta que él había tenido un accidente. Entonces cuando yo abrí mi Facebook y me dijo que yo tenía un mensaje como en Messenger, los que tienen Facebook saben, me metí yo a Messenger y empecé a leer todos los mensajes de toda la gente que me estaba preguntando de él y de lo que estaba pasando. Entonces, ahí en esos mensajes, yo vi un mensaje que me habían mandado, pero ese mensaje ya tenía como una semana que yo lo había recibido y como a mí no me gusta Facebook, yo no me había metido en Messenger. En ese mensaje era un mensaje súper largo y era una compañera de trabajo de él y me estaba diciendo que si ella... que ella no tenía el derecho de decirme esto, pero sentía entre ella y ella como mujer decirme que ella había visto la barba con otra mujer y que ya llevaban tiempo como saliendo, que lo miraban en el carro con ella, ustedes ya se imaginarán, and que ella me dijo que me estaba mandando a mí ese mensaje porque yo como su esposa y la madre de sus hijos tenía el derecho de saber de lo que él me estaba haciendo. A ese momento, familia Spanglish, yo estaba sentada en esa silla en el hospital y lo quedé viendo a él y él en máquinas porque él ya de ahí ya no se volvió a levantar. Entonces piensen la frustración que yo empecé a sentir a ese momento, que me di cuenta que él me estaba engañando. No recibí ni una explicación, no recibí que por qué me lo hizo. Nada, no pudo aclararse nada porque él de allí ya no se levantó. Entonces yo de ahí como que guardé ese secreto entre mí. Como les dije a unas cuantas personitas, pero ellos lo hicieron, they just brushed it off, no importó. Una persona que yo platiqué con él mucho y era como compañero de él del trabajo porque estábamos hablando del funeral y de todo eso, y a ese momento yo le decía a él, me siento tan usada, me siento tan estúpida, le entregué todo, siempre fue fiel a él y él me fue y me hizo esto. Y yo le decía a él, imagínate que esta mujer llegue, yo no sabía cómo se miraba, solo sabía el nombre de ella. Le digo, imagínate que esta persona llegue a su funeral, me vean la cara o que otras personas sepan lo que él me estaba haciendo y vayan al funeral y yo ahí de estúpida me van a ver como una burla. Entonces todos esos pensamientos me estaban en mi cabeza. Todo el proceso yo lo hice como buena esposa. Yo lo terminé
ya pasó todo. Un hermano en la iglesia me dijo a mí, y nunca se me va a olvidar eso, lo que él me dijo, y me dijo: usted hizo su trabajo como esposa bien y hasta el final. Porque yo hasta el final, aunque estaba mi corazón roto, estaba mi corazón como que sentía como vergüenza, sentía como que, como uno se siente engañada, me sentía usada, yo quería respuestas y nunca las recibí. Entonces, eso me hizo sentir bien porque es cierto, yo hice mi trabajo como esposa lo mejor que yo pude y yo siento que hice un buen damn ass job. Hasta el día que yo lo enterré, yo sé que yo hice un buen trabajo como esposa. No importó lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí con él, pero yo puedo decir que yo nunca, nunca, nunca pensé o traté de engañarlo a él y fui fiel a él, fiel esposa, fiel todo. Entonces yo siento que yo sí hice mi trabajo como mi esposa hasta el día que ya le dijimos su último adiós. Entonces, ya que pasó todo, familia Spanglish, yo decía, detrás de mí decía, a lo mejor no era cierto lo que esta persona me dijo. Y les digo que sí habían signs de que él como que andaba con otra persona, pero yo nunca le puse importancia a familia Spanglish. Y uno de esos signs era que él prestaba el teléfono. Yo me sabía su código del teléfono, las niñas se sabían el código del teléfono, y en un día su código cambió. No dejaba prestar el teléfono, nadie se sabía el código, él cambió la password del teléfono y nadie se la sabía. Y luego una vez él me hizo un comentario. Porque yo nunca fui una persona celosa, familia Spanglish. Él podía tener sus amistades y todo eso. Nunca fui celosa. Y me acuerdo que una vez él me hizo un comentario y me dijo que había una chica en su trabajo que le decía como cosas bonitas en cómo él se vestía, en su estilo y todo eso. Y él me dijo un comentario y me dice, si yo me siento bonito que ella me esté diciendo esas cosas, es porque no le estoy haciendo caso a mi esposa. Así me dijo él. Entonces yo le dije, a lo mejor es cierto, no me estás haciendo caso. Y un día yo llevé a Tati a la emergencia porque estaba enferma. Y ustedes saben que en emergencia uno tiene que esperar para su turno. Entonces estábamos sentadas yo y ella. Yo me metí en Facebook. Me metí en su página de él porque como él era mi amigo, yo me metí. Y vi que estaba una chica porque él me la había enseñado a mí. Tuvo el descaro de enseñármela a mí. Me la enseñó. Entonces yo vi, me metí a su página de ella y vi que había una foto que él le puso like. Y le puso, ay, te ves bien bonita. Entonces yo le hice screenshot y se la mandé a él y le dije, what the hell, ¿qué está pasando? Entonces ya me empezó a hacer, mentiras, es mi compañera, yo solo se lo puse to be nice y que no sé qué. Yo me enojé y todo eso, entonces él como que, perdóname, no fue mi intención de hacer esto que lo otro. Y yo lo dejé ir. Pero dándome cuenta, familia Spanglish, cuando la muchacha me dio el nombre de la persona que él andaba con ella, era esa misma chica. Entonces, él ya había fallecido. A mí cuando yo ya me estaba moviendo, tenía el teléfono de él. No lo pude laquear, nunca pude laquear el teléfono. Pero lo que hice yo fue, yo no sé cómo le hice, pero pude cambiar su password de Facebook. Y yo me metí a su Facebook de él, me metí a su Messenger y tenía mensajes privados con esta chica. Y el día que él se salió para que tuvo su accidente, él estaba mandando mensajes a ella y mensajes de voice, yo los oí, y decía, te quiero ver, te amo, vente aquí donde estoy yo, y se encambiaban mensajes, y ella le decía, estás borracho, te amo, él también le decía, ya te amo, le mandaba videos, hubo un video que yo vi,
minutos antes que él falleciera, que él estaba en el carro oyendo música y tomando. Entonces, fue cierto lo que me dijo la otra muchacha. Y ustedes no saben cómo se me partió el corazón a ese momento, porque yo pasando por lo que estaba pasando, que se murió, y pasando por un engaño al mismo momento, no es nada muy bonito de estar pasando. Y tenerlo como secreto, porque en estos 2 años yo a nadie le he contado. La única persona que les digo que saben son personas que a la verdad no les importó. They didn't give a damn, they didn't give a you know what. Pero ya, imagínense ustedes el dolor, todo lo que yo estaba procesando a ese momento. Y fue muy difícil, familia Spanglish, por 2 años tener ese secreto. Pero yo quería venir a contarles a ustedes que si ustedes están pasando por algo así o han pasado por algo así, desen su tiempo para que su corazón haga heal. Desen su tiempo en ustedes mismas para hacerse mejor, más fuertes, porque yo trabajé mucho en mí, en mucho en decirme que no era mi culpa, no era mi culpa por lo que él decidió hacer, no era mi culpa como mujer, porque unas a veces piensa, no, si hubiera hecho esto más diferente, si hubiera hecho esto de esta manera, él no se hubiera ido con otra vieja, pero eso no es culpa de uno, es culpa de ellos, es la decisión que ellos hacen. Entonces nunca se pongan a pensar que son menos mujer porque le han pasado por esto. Les digo, yo tomé 2 años para que yo me sintiera bien en platicar de esto. Yo sé que mucha gente me va a decir cosas que, ay, eso no lo tienes que andar hablando en la internet, pero como yo les dije al comienzo, yo siento que es mi deber, porque como yo les cuento mis cosas buenas, mis cosas malas, también les tengo que contar las cosas que me han pasado a mí. Siento que es como mi derecho, si les estoy compartiendo mi vida, también compartiré las cosas no tan bonitas que me han pasado a mí en mi vida y que mucha gente no sabe por qué lo guardo. No quiero ser criticada, no quiero ser de que me digan, oh, you know, si hubieras hecho diferente o hubieras hecho esto, si hubieras dadole más libertad, pues no, a lo mejor no te hubiera hecho eso. Pero uno nunca está bien con las personas, con la gente, y uno tiene que aprender a vivir su vida como uno la quiere vivir. Les digo, familia Spanglish, que estos 37 años que yo tengo de vida, siento que es la primera vez en mi vida que yo estoy viviendo mi vida a como yo la quiero vivir. Y estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, con todas las cosas buenas, todas las cosas malas que me ha puesto en mi vida, porque todas esas cosas me hacen más fuerte como madre, como mujer soltera, como madre soltera, que tengo que sacar a mis hijos adelante yo sola. Entonces sí, familia Spanglish, ese es mi secretito, que tenía que yo primero sanar en mí antes de venir a contárselos a ustedes, porque no es algo muy bonito. A veces las mujeres nos sentimos humilladas o más menos mujer porque hemos pasado por algo así, y es algo que tenemos que trabajar, porque también tenemos que aprender a confiar otra vez. Tenemos que aprender a no pensar, oh, otra persona me puede hacer lo mismo, o otro hombre me va a hacer lo mismo, o, you know, es algo mental que tenemos que trabajar cada día. Y a mí me ha tomado 2 años y sigo trabajando en eso, porque a veces me pongo a pensar, me pongo súper enojada porque nunca supe el por qué, nunca tuve respuestas por el por qué, nunca tuve un perdón, nunca hubo un closure en esa situación, y yo tuve que aprender a cerrar ese capítulo yo sola. Entonces, ya, yeah, familia Spanglish, les quería contar eso. Y yo pienso que aquí se va a acabar el video.
Muchas, muchas gracias por siempre estar apoyándome a mí y mi familia. Muchas gracias a todas ustedes que vienen aquí y nos dan mucho amor, mucho cariño. Y sí, muchas bendiciones, familia Spanglish. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde y me las cuide a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones, familia Spanglish. Y bye.